Bueno, estamos ya en vivo, en vivo, en vivo. Si esto se lo cuento a mi yo de, no sé, 10 años, no me lo creería. ¿Qué? ¿Que podías transmitir en vivo en el futuro a través del hiperespacio al resto del mundo? Sí, sí, lo que hoy nos parece una huevada, antes nos parecía imposible. Es más, ya el tener una radio, imagínate lo que debería ser, tú, una aventura. Así que ahí está, señor Pato, buenas nachas. ¿Cómo anda, señor? Espero que esté bien. Espero que esté disfrutando de la internet, de sus juegos, de videojuegos y cosas varias. Ahí tenemos, ahí se conectó mi madre. ¡Ah! No, cortemos todo, corte todo, se suspende. ¡Ah! Así que, bueno. Mientras voy poniendo acá, a ver, tendría que publicar en algún lado más, ¿no? Se supone. ¿No? Bueno, no sé, ya está. Ahí está. Está puesto ahí, esto está puesto acá. Esperen que se me fue el coso. Y hoy vamos a hablar de juegos de mesa, porque de eso va el canal, por si no se dieron cuenta, ¿eh? Esto es Así lo habrán jugado, que es la versión en vivo de Algo habrán jugado. Y se llama Así lo habrán jugado porque normalmente cuando jugamos, jugamos como el culo. Esto es como una especie de choque entre Algo habrán jugado con Saugar juega mal, ¿no? Y entonces nos queda Así lo habrán jugado. O así Saugar no debería jugar. Pero bueno, mientras espero ahí si se conecta alguien más. Porque capaz, bueno, uno solo. Bueno, Pato, te lo vas a tener que bancar vos. ¿Qué vas? Aparezco de golpe porque soy así de imprevisto. A ver. Ok. Bueno, veo que tu computadora anda, entonces. Está bien. Anda. Ah, en cualquier momento explota. Si veo un hongo atómico, sé que es tu computadora. Mi vieja dice que jugaba al Ludo. ¡Ah! ¡Al Ludo! ¡Al Ludo! ¡Por favor! Por favor. Sí, bueno, el Ludo es una variante moderna de un juego hindú llamado Pachisi, que se juega con dados de dos caras, digamos. Se va con 6 dados o 7 dados de dos caras. Y cada tirada tiene un número diferente. Podés avanzar 25 casillas. Tirás de vuelta, se suma. Una cosa media loca. Pero el Ludo es como... Yo no estoy en el celu. Ah, estás en... Ah, o sea que la computadora... Bueno, está bien. Era pasar. Eso, nada. Que el Ludo es una variante del Pachisi. Un dado de dos caras es una moneda. Bueno, pasa que no se usaba una moneda, Pato. Se usaba un cauríes, que son unos caracolitos monovalvos que tienen un agujero de un lado y de un lado solo, digamos. Como un caracol. Un caracol, básicamente. Son caracolitos de mar. Bueno, le digo dado de dos caras porque puedes usar una moneda, puedes usar las chancletas. Si estás en la playa, te armas el tablero, te agarras los tejos, los usas como piezas y... tira las chancletas al aire y tenés un dado de dos caras. O sea, ya te resolví cómo divertirte el próximo verano en la playa. Así que sí, son dados de dos caras, es una moneda. Normalmente utilizo monedas porque es lo más fácil, pero si tenés cauríes, podés usar cauríes, que es un poco más fashion, más vintage. Sí, sí, día a la madre, claro. ¡Oh, oh! ¡Oh! Bueno, ahí, si quieren vayan donando a Cafecito o a Coso para comprar una computadora a mi madre. Ahí está, listo. Ahí está. Tienen cafecito.app y si no, tienen la página de Ko-fi, que ahí pueden también donar. Invítenme un café para comprarle una compu a mi vieja. Ahí está. En una de esas funciona. ¿Qué máquina tiene mi madre? ¿Viste la de los picapiedras? Esa tiene.
a los que son los picapiedra, adentro tiene un ratón que tiene, mueve una ruedita y hace andar todos los engranajes. ¿No viste la película El Código Enigma? Esa es la computadora que tiene mi vieja. En fin, nada, una netbook de año, más nueva que la mía, pero ya muy vieja. Sí, el problema es que todo es más pesado, todo ocupa más espacio y las máquinas se vuelven lentas, pero al final del día seguís haciendo la misma huevada que hacías hace 20 años atrás, por lo cual no entiendo porque todo ocupa más espacio. No lo entiendo. En fin, dejando las introducciones de lado, hoy vamos a hablar de un tema muy candente. Ponele, para 4 o 5 personas que le deben gustar los juegos de mesas antiguos. Si la haces andar la mía, te la dono. ¿Tu computadora nueva dejó de andar? Ah, la vieja. Sí, no sé qué tendrá. Ahí tengo que verla, Pato, tu computadora, porque... O es la placa de video, o puede ser el disco rígido. Pero el disco rígido, una vez que se jode, no arranca más. O sea que yo estoy seguro que se debe clavar la placa de video. Para mí, o si es la madre. Si es la madre, olvidate. Tengo que chequearla, esa. Después la veré cuando vaya a tu casa, la veo. A ver qué es lo que tiene. Así que, gente bonita, vamos a arrancar. Vamos a hacer un... Bueno, ante todo, ya que estamos... ¡Salió el último número de la revista de Gran Jugado! Si querés aprender a jugar juegos de mesa, bajate la revista y ahí vas a tener todos los juegos antiguos explicados, con datos curiosos, con cositas bonitas y obviamente los reglamentos para que puedas aprender a jugar. Nada, ya estamos en el número 4, ya hicimos todas las variantes de Pachisi y Chaupar, o sea que vaya a dormir que ya es tarde para ustedes, ya es tarde. Ya la juventud se fue y no volverá, así que vaya a dormir tranquila. Así que ahí tienen la revista, si quieren, fíjense que abajo, eso es lo que me faltaba, ahí yo soy siempre el mismo boludo. Ay, siempre hago la misma. Antes de arrancar tengo que poner los links en el chat, como para que estén ahí, si bien están abajo, en la descripción, hay que poner en el chat como para que hay gente que es vaga y no quiere hacer un scroll hacia abajo y mirar Ahí tenemos a Nonoro que acaba de entrar. ¡Buenas! Nonoro, Ciciro, el Yápula. Deje de cambiar nombres para zafar de la FIP usted, ¿eh? Está usted cambiando los nombres para zafar de la FIP. Yo estoy seguro. Mire que la... O de la DGI, todavía venís escapando de los abuesos de la DGI. Uy, no sé para qué le cambian el nombre a la... Para que no te des cuenta, porque ya la DGI no le abría. Entonces viene uno y te dice, no, somos de AFIP. Ah, ¿qué es esto? Y le abriste la puerta y fuiste. Bueno, para los que no saben, son los que están mirando de otro país, los de la AFIP, antes llamaba DGI, son los que recaudan impuestos. Que por lo que normalmente te meten siempre en cana, ¿eh? Por otra cosa no, ¿eh? Por lo que lo metieron al Capón en cana. O sea que con los impuestos no se jode, ¿eh? Ni Al Capone pudo joder con los impuestos. Armé un fondo fiduciario con Santi. No quiero saber nada. No me cuentes. No. Si no lo sé, es negación plausible. A ver, entonces, acá tenemos esto. Vamos acá. Ponemos ahí. Acá tienen el link para descargarse las revistas. Y también tenemos el link para las fuentes originales, que los voy a poner acá porque qué sé yo. Y también abajo vamos a poner el mail. ¿Por qué? Porque sí. Acá tienen el mail. Y por último les voy a pasar el Discord. Métanse en el Discord, háganse miembros, que se está haciendo una comunidad bastante divertida. Ponele. Juegan a juegos, o sea que entretenerse entretienen. Y yo voy publicando ahí lo que va surgiendo. Estamos todo ahí. El resto, todos los enlaces están en la descripción. Así que ahí tienen la revista, se la descargan. Están todos los números. Y a medida que yo vaya cambiando, tengo que cambiar el formato de la primera revista para que entre en el formato
bonito de tablet, que ahora estoy usando un formatito como para que entre en pantalla de tablet. En tablet de 7, como para que cualquiera. Después, si ustedes tienen un celular, jódanse. ¿Qué quieren? Ya no puedo, todo no se puede. Algo más. Bueno, ahí les dejo las fuentes originales. Si quieren los libros originales, hay libros bastante bonitos. Métanse en la carpeta. Y fíjense, les recomiendo, qué sé yo, los libros de. Me tengo que fijar ahora. Tengo que después ponerme y poner todos los libros que estuve bajando. Y nada, pero tengo hasta, no sé, los libros de la tumba esta donde estaban los nombres del perros y chacales y de todo. Bueno, esa tumba hay un tipo que se mató haciendo las reproducciones de todas las pinturas. Que creo que esas pinturas ya se vinieron abajo a esta altura del partido. O sea que lo único lugar donde las van a poder ver va a ser en ese libro. Es el libro de Newberry, creo que se llama. Y está bueno, tiene todas las pinturas de las tumbas. La verdad es un librazo que si lo tenés original, es para guardarlo y dejarlo bien detrás de una vitrina. Y nada, ahí tienen el mail si quieren mandarme información, pedirme cosas. Plata no pidan porque plata no hay, pero cualquier otra cosa hay. Se consigue. Y el Discord para que estemos en contacto. Nada más. ¿Listo? ¿Ya estamos? Bueno, entonces arrancamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de... Esperen que pongo voz de locutor. Voy a bajar esto para que no moleste. Voz de locutor, a ver. No quiero... Me estoy adelantando mucho y estoy cortando mi cabeza, ¿no? Qué mal que está saliendo esto. Bueno, hoy vamos a hablar de... juegos de mesa greco-romano, vamos a decir, griegos y romanos. Esto es una publicación de Ulrich Schadler. No es la que yo les venía prometiendo, porque esas son 20 páginas, estas son 3 nada más, porque si no, no. La otra todavía estoy resumiéndola, tiene tanto dato que no sé qué dejar, qué sacar. Pero esto es un poco un paneo histórico, como para poner algunas cosas... como mínimo en perspectiva. Yo estoy de acuerdo con alguna cosita, no estoy de acuerdo con otras, así que eso lo vamos a discutir. Yo no sé si esto se está viendo así ya, si sí, tendría que agarrarlo acá porque si no, no lo puedo leer. Juegos de Games Greek and Roman, Ulrich Schadler, 2013, The Encyclopedia of Ancient History, 4th Edition, Published by Blackwell Publishing Ltd. Limited, sería. Páginas 2841 a 2844. Le voy a pegar una ley, son nada más que unas 3 páginas nada más. No, 4, 5, no, esperen. Ah, porque está en 16, está más grande como para que se vea. No me da que... ¿Se me está muriendo el mouse? ¿A vos te parece? Mirá. Apenas ilumina, no importa, tengo otro mouse, porque acá siempre estamos, siempre de un... Decí que recargué las pilas, esta, porque si no... ¿Sabes qué, mouse? Anda a cagar. Ahí. No importa, tengo otro. Son 5 páginas, me parece, ¿no? Pero son 5 páginas en 16, por eso que... Y la única página es la de las referencias y lecturas sugeridas. Que, la verdad, Schadler, es bastante autorreferencial este Schadler, ¿eh? Bastante autorreferencial. Pero bueno, supongo que en esos papers ya habrá referenciado otras cosas. Y bueno, la única forma de llegar al inicio es meterte en la madriguera del conejo. Y entrar a bajar de referencia a referencia y llegás al primero que haya dicho algo. Así que vamos a arrancar esto. Traducido, obviamente, porque lo leí en inglés. Y al pedo que lo lea en inglés, porque lo pronuncio como el culo. Juegos griegos y romanos, de Ulrich Schadler. La enciclopedia de la historia antigua, primera edición, publicado por Blackwell Publishing Limited. En fin, nada. Que dice así. Y voy a pasar a leer. Ustedes, si quieren, se acomodan. Se van haciendo un cafecito mientras tanto.
se ponen a jugar al LOL o lo que quieran, ponen esto de fondo, y una vez que termino de leer, o al menos a medida que voy leyendo, después voy a ir comentando cosas. Si alguien quiere dejar un comentario, lo puede poner en el chat, o si esto lo ven en diferido, déjenlo en la sección de comentarios, que está para eso. Mientras tanto, si quieren, pónganle like, suscríbanse, aprieten la campanita, comenten, pasen el video a sus amigos y principalmente a sus enemigos, que seguramente son más. Y nada, arrancamos. Los juegos tratados en este artículo incluyen los juegos con dados, los juegos de mesa y los juegos de habilidad practicados por niños y adultos, excluyendo las actividades atléticas, acrobáticas y teatrales, como por ejemplo los concursos olímpicos y otros, los combates de gladiadores o las carreras de cuadrigas. Aunque el término griego painion y el término latino ludus comprenden todos estos tipos de juegos. O sea, que los romanos y los griegos le llamaban juegos a todo. Está de juego de mesa, juego de habilidad, deportes, peleas, carreras, está todo es juego. Todo es juego. La información procede principalmente de fuentes escritas y arqueológicas, que en algunos casos pueden completarse o explicarse a través de pruebas etnográficas y compararse con ellas. Yo no sé si está sonando muy fuerte la música. Me parece que la voy a bajar un toque por... No, está la mierda, ¿no? Lo voy a bajar acá y voy a bajarla en realidad de acá, porque a mí me está matando en realidad la música. Mientras llueve... Qué buen tema para hablar de esto mientras llueve. ¿Está bien la música? Ahí la bajé un poquito. Igual es como para que si hay un zumbido de fondo por los micrófonos, lo tape. Es para eso la música, nada más. No es para que... Así que... Sigo. Ya está. La bajé un poquito. En fin, va. La información procede principalmente de fuentes escritas y arqueológicas que en algunos casos pueden completarse o explicarse a través de pruebas etnográficas y compararse con ellas. Las pruebas secundarias proceden de representaciones de escenas de juego en el arte antiguo, como vasijas y pinturas murales, relieves, mosaicos y estatuillas. Las fuentes se limitan en su mayoría a menciones y anécdotas en la literatura. Las fuentes escritas, se limitan en su mayoría a menciones y anécdotas en la literatura antigua y más a menudo en la poesía. Solo en raras ocasiones encontramos textos descriptivos más extensos. Véase, por ejemplo, Nux Elegía y Laupison. Y bueno, entonces me voy a saltear todos los véase. Después todo lo voy a dejar, lo va a aparecer en la próxima edición de fuentes, por lo cual si quieren leerlo y buscar todas las fuentes, ahí lo van a encontrar. El libro de Suetonio, en castellano, Periton Paragelesi Paidion, se ha perdido, pero ha sido utilizado por lexicógrafos como Esquicio, Quequicio, o ¿cómo carajo se pronuncia? Esiquius. Esiquio sería en castellano. Perdón, tengo abajo las notas del traductor porque todos estos nombres griegos no se entiende nada. Bueno, esto no sé si son griegos o algunos son latinos. Bueno. Y Eustatius, o sea, Eustacio. También se ha perdido el libro de Claudius sobre los juegos de dados de arte Aleae. O sea que hay algunos libros que se perdieron, pero algunos tipos posteriores lo citaron y hablaron sobre esas publicaciones. Entonces, si bien no tenés el libro original, tenés la citación, las citas que hicieron otros posteriores. Es lo que hay. AJ, ¿cómo anda? Ya llegaste tarde, AJ. ¿Siempre tarde? Bueno, estamos leyendo juegos romanos, greco-romanos de Ulrich Schadler. Es cortito y vamos a ir hablando. Hasta ahora no te perdiste nada porque esto es la introducción nada más. No siempre se ha prestado la atención metodológica necesaria a la interpretación de estos textos. No me digan, yo con lo que estoy con el de Ovidio, no me... Si supiera, mira, después voy a poner las traducciones que hicieron. No hay ninguno que esté de acuerdo. Los autores romanos, por ejemplo, tienden a evitar la repetición de palabras y, por lo tanto, utilizan nombres diferentes para los dados. Véase, por ejemplo, Séneca.
o las fichas. De modo que los latrones, calculi, velatores o milites del ludus latrunculorum no deben tomarse como piezas diferenciadas, no atestiguadas previamente, como si fuese el ajedrez. O sea, no son piezas diferentes. Es sinónimo para referirse a pieza o ficha. Las traducciones también suelen equiparar los juegos antiguos con los modernos. Sí. Como el ajedrez o las damas. Me encontré con ese problema. Lo cual es totalmente engañoso. Los hallazgos arqueológicos de material de juego como dados, astrágalos, o sea tabas, fichas, tableros y canicas o bolitas dependiendo de su país, aparecen con frecuencia entre los hallazgos de asentamientos y santuarios, pero se conservan mejor en textos funerarios. No voy a explicar. AJ, usted llegó tarde. Hace como 2 horas que estaba puesto el coso. Entré en tiempo y forma. Una vez que el profesor arranca en tiempo y forma, a usted no le va a venir a retrasar la clase. Así que lo siento, AJ. Pero no, acá está comentando un poco, te está poniendo en contexto de dónde está sacando la información. Nada del otro mundo. A partir de acá es donde va a empezar. Acá es donde ya empieza a hablar. Te dice los hallazgos arqueológicos de material de juego como dados, astrágalos, fichas, tableros y canicas aparecen con frecuencia entre los hallazgos de asentamientos y santuarios, pero se conservan mejor en contextos funerarios. Básicamente porque los otros son cosas que han ido quedando y que quedaron ahí abandonadas, mientras que los hallazgos, las cosas funerarias, en las tumbas, se enterraba el muerto con su ajuar y quedaba ahí enterrado. Entonces, digamos, se preserva mejor. Se han encontrado modelos de terracota de mesas de juego para Pentagramai entre los ajuares funerarios de los enterramientos áticos de principios del siglo VI a.C. En varias catacumbas romanas se han utilizado placas de mármol a modo de tableros para el juego de Alea para cerrar las tumbas. Dados y fichas con una variedad de números demasiado grande como para permitir conclusiones detalladas figuran entre los ajuares funerarios de tumbas griegas y romanas. En tumbas nubias, celtas y germánicas también ha salido a la luz restos de tableros de juego de madera. No obstante, incluso los hallazgos bien conservados o aparentemente completos, como el tablero de juego con fichas encontrado en Stanway, del que vamos a hablar próximamente, cerca de Colchester, en el sudeste de Inglaterra, no puede interpretarse fácilmente sin suposiciones preliminares. Este tipo se ataja de todos lados. Así. Buenas, Alan, ¿cómo anda? Sigo. Sorprendentemente, los juegos hallados en casas particulares son extremadamente raros. El único ejemplo es una copia de un tablero de madera del Duodecim Scripta grabado antes del 260 d.C. en una mesa de mármol hallada. ¿Por qué tablero de madera? Esto tengo que chequear porque me parece que está mal traducido. Un tablero de Duodecim Scripta grabado antes en una mesa de mármol. No, si es de mármol no es de madera. Hallada en la casa de la ladera 2, APP, no sé qué significa esto, número 7, en Éfeso. Igual me voy a fijar porque creo que tengo la foto por ahí perdida de este cosa, a ver exactamente dónde lo encontraron. Si bien los tableros de juego de madera se utilizaban en las casas particulares, aún pueden verse numerosos tableros grabados en los pavimentos de mármol de los edificios públicos de las ciudades romanas, sobre todo allí donde existió un importante periodo tardo antiguo y bizantino temprano, como por ejemplo en Éfeso y Afrodisias, pero apenas se han documentado de forma sistemática. O sea, chicos, si andan por esos lugares, vayan mirando el piso y si ven algo que parezca un tablero, sáquenle una foto y mándenmelo, ¿está? Gracias. Así lo vamos relevando una vez por todas. En la mayoría de los casos carecen de una datación precisa, lo que es especialmente cierto en el caso de los dibujos del tejado del templo de Seti en Kurna, Egipto. Entre las marcas de los albañiles, los símbolos mágicos y los posibles tableros de juego, también se encuentran cruces coptas.
lo que hace imposible citar el tejado como prueba de que los juegos de Alquerque, Mancala y Nueve Hombres de Morris existieran en la época de la construcción del templo en el siglo XIV a.C. o en épocas griega y romana. Claro, porque ya tenés cruces que son después de Cristo, o sea, sonaste, ya no sabés de qué, y qué vas a hacer, carbono 14 a la teja, ponele, o a la piedra, te va a dar 5.000 millones de años antes de Cristo, porque fue cuando se formó la piedra. O sea que ese es el problema, no se puede datar, salvo que lo encuentres, no sé, qué sé yo, completamente tapado y que haya sido tapado. Por ejemplo, si encontraras un tablero en Göbekli Tepe, en el asentamiento de Göbekli Tepe, como sabemos que los tipos lo taparon a propósito, y el estrato de tierra te marca eso, si se encontrara un tablero, podrías decir, bueno, ok, como mínimo es del tiempo en que se tapó. Podría ser más viejo, pero es anterior a la fecha en que se tapó. Entonces, como eso se enterró, lo enterró la gente, entonces ahí sí podés datar. Pero cuando vos tenés algo que estuvo al descubierto y tenés grafitis de diferentes épocas, claro, ¿cómo sabés? Salvo que alguien lo firme debajo, diga, y ponga la fecha en que hizo el croquis del tablero, no lo podés datar de ninguna manera. Y esto es un problema. Esto es un problema porque ya no vas a saber si es medieval, si es del romano, si es de la época de Egipto, no. Como, a ver, más viejo que cuando se hizo el templo no puede ser. Pero ahí para acá podría ser medieval sin ningún problema. O incluso moderno. No siempre es posible identificar los tableros de juego que suelen tener forma de patrón geométrico, ni relacionarlos con los juegos mencionados en las fuentes literarias. En el caso... Este es el caso. Ay Dios, estoy leyendo como si fuese... Ay, qué mal que estoy. ¿Y si es un tablero de ajedrez? Un tablero de ajedrez, AJ, es un tablero de 8x8 que viene existiendo desde la época romana. Salvo que los tableros de ajedrez tienen que ser bicromados. O sea, tendrían que tener marcados los dos colores. Entonces, bueno, ahí sí sabrías que tiene que ser un tablero de ajedrez hacia acá. Pero si es un tablero de 8x8 casillas, podría ser de cualquier época. Alan dijo, dejo mi like y me voy. Buenas noches. Buenas noches, Alan. ¿Dónde me había quedado? Este es el caso, por ejemplo, de los agujeros de copa minoicos, así como de los patrones de rueda circular presentes en innumerables ejemplos de yacimientos pertenecientes al Imperio Romano Bizantino. Aunque aparecen con frecuencia cerca de tableros de juegos antiguos conocidos, como el Dulcinea Scripta o Alea, su identificación convencional como una versión redonda del Tres Hombres de Morris, propuesta por Carl Blumley en 1918, es puramente conjetural. Ninguna regla imaginable lo convierte en un juego jugable. La versión de Blumley tampoco funciona. Y el juego no está atestiguado en ningún otro lugar del planeta. Acá hay un error. Acá hay un error. Y paso a mostrar las pruebas. Primero, Blumley no es el primero que propuso esto, porque tenemos uno anterior. Miren que voy a volver a... ¿Ya? ¿Ya? No, acá. Este, no, ¿dónde? Acá. Ahí, acá. Tenemos esta publicación de... miren que la voy a abrir yo para poderlo leer, porque si no, no... ¿Ya? Que dice... un antiguo juego romano de Elmer Truez del Merrill... de 1916. El otro, el que está citando, del 18. Acá lo enganché. Ojo al piojo. Que acá ya propone cómo se juega. Pero aclara, es una conjetura. Para mí que él está citando a un autor alemán. Pero el alemán está citando a este Merrill, que no sé si será inglés, supongo, vale, o estadounidense, no sé. Este también lo traducí. Bueno, no importa. Hice la traducción. Ahí está.
También se los voy a, va a aparecer en el próximo número de fuentes. Básicamente lo que está haciendo es citar al Shishima, o sea, está dando las mismas reglas muy por encima del Shishima. Y justamente hablando de Shishima, tenemos el Shishima que lo vamos a mostrar acá. Pim, 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 pim. Hacemos transición. El Shishima, encontré de dónde sale. Es una publicación de la revista. Esperen que agarro así para leer. African Games. Bueno, se llama African Games of Strategy, a Teaching Manual. De la revista. O la publicación African Outreach número 2. Y está publicado por Louise Crane. Que no encontré quién es la autora. Me parece que es una autora mujer, pero no. Hay un par de personas que tienen el mismo nombre. Hay una que publicó, pero publicó más temprano. Este sería. Ah, no puse el año. Este sería el 83, 86, por ahí. Es la publicación. Pero no sé si la revista se publicó en esa época. Y el paper es muy anterior. Puede que sea el del 17. Porque hay una publicación de una señora, también Louise Crane, que publicó un libro sobre simbología de China. Un libro hermoso, con unos dibujitos hermosos. Me fijé en los dibujos, nada más no me lo puse a leerlo. Que lo encontré por ahí, pero está publicado en el 26. Entonces no sé si esto es una publicación, digamos, un paper que hizo hace por allá lejos y hace tiempo. Y lo terminaron levantando en los años 80. Pero bueno, ahí está la publicación. Y es el tateti keniano, justamente, de que lo practican la tribu Tiriki. No la tribu, digamos, un clan de la tribu Tiriki. Los Tiriki serían, perdón. Es uno de los 16 clanes y dialectos del pueblo Abaluya del oeste de Kenia. O sea que es un clan dentro de una etnia, digamos, ¿no? Y bueno, está explicado. Esto lo saqué, como no me pude hacer con el original, lo saqué de la página, lo que estaba citado en la página de Ludiportal. Es lo único, pero bueno, aunque sea como para tener un cacho así de fuente para cuando abuse, haga el Shishima, lo pase a la revista. Acá tenemos la fuente. Si alguien encuentra la fuente original de African Games of Strategy de Louise Crane, me lo pasa, o me avisa, o me pasa el link, o algo. Así yo me fijo si falta algo. Puede que falte algo, no esté... Para mí le debe faltar alguna descripción o alguna cosita. Pero bueno, está lo básico, como para entender de qué va la cosa. Shishima significa fuente de agua. Está, para los que no lo saben. Ahora saben una palabra. Tiriki. ¿En qué hablas? En Tiriki. En fin. Volvemos. Así que acá le encontramos un pequeño problema, porque el señor es raro, porque esta publicación de Shadler es de 2013. Es raro que no haya mostrado el Shishima, que si bien el Shishima es octogonal, no es redondo. A ver, las reglas son las mismas, o sea, no podés hacer una línea con un octógono. O sea, lo tomás como si fuese una rueda. Entonces esperen que vamos a cambiar de vuelta a esto. Pim, 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 pim. Hacemos transición y volvemos. Entonces tenemos la Bloomley, no sería de la primera fuente, sino que sería de 1918. La fuente en realidad es de 1916 y es de Merrill's. Y en otro lugar del planeta, sí, está atestiguado en Kenia. Ahora, conectar Kenia con el Imperio Romano. Se los dejo a ustedes, muchachos. Yo no, eso no me hago cargo. Pero, ojo, Shadler, que acá te dejaste algo afuera, ¿eh? Estás a tiempo. Igual esta publicación ya va a cumplir 9 años. O sea que, tranquilamente, podés hacer un revival y agregar un poquito. Ahora es raro que no tuviese la publicación del Shishima, pero bueno. En fin. Dice: si alguien en LATAM se salva si habla bien o mal el español. Si alguien en LATAM se salva si habla bien el español. No, no te preocupes. Lo voy a hablar mal igual. Aunque no se salven.
Y dice que la versión de Lumen... A ver, si la versión... Si es la versión que usa Merrill, es la misma que Shishima y funciona el juego. Ahora, que vos me digas que el juego se vuelve aburrido después de jugarlo un rato y sí, el Molino de Tres se vuelve aburrido después de un rato. Es para que lo jueguen los chicos, es para introducir a los chicos en un juego de estrategia. Obviamente que la gente más grande va a preferir jugar al Seis Hombres de Morris o al Molino de 6, o al Molino de 9, o al Molino de 12. Ok, perfecto. Pero acá no. Acá me parece que le faltó fuente al muchacho. Todo bien, pero me parece que acá tendrías que haber raspado un poco más la internet, como hago yo, para encontrar las fuentes, porque andá a la página de Ludiportal. Andá a la página de Ludiportal. Ya está. Ahora tenés Ludiportal. Así que quiero que me hagas esto de vuelta y me lo revises. Ni que me va a escuchar, pero no importa. Sigo. Las descripciones de las reglas de los juegos son muy escasas. Eso es verdad. La única regla completa para jugar a los dados con Astrágalos la da Augustus. En una carta citada por Suetonius. O sea que ni siquiera tenemos la carta original. Así de mal estamos. Las reglas pueden deducirse de Nux Elegía, del relato de Pollux y del breve verso de Ovidio sobre Tres Hombres de Morris. Sí, pero en realidad es un verso que yo opino que es más grande, el de Tres Hombres de Morris. Perdón, dije 9, estaba mal. Tres Hombres de Morris, o Molino de 3, para que no me puteen los españoles. Ars Amatoria, libro 3, verso 381-382. Pero, ojo con el 79 y el 80 hablan sobre el tablero. Eso vamos a hablar en el especial. Hay que tener en cuenta que es inútil intentar reconstruir una regla única para un juego determinado. Los juegos tradicionales evolucionan y cambian con el tiempo y se han jugado en un gran número de variantes que difieren de un país a otro, de una tribu a otra, de un pueblo a otro o incluso de una familia a otra. Esto, si bien es verdad, me parece un poco exagerado. Porque mal que mal, en Argentina todos jugamos al truco básicamente igual. Y no porque te hayas leído las reglas. Incluso puedo decir que jugamos al estanciero igual, aunque no conozcamos las reglas. Mal que mal, las reglas son las mismas. Sí puede ser que haya alguna reglita más, quizás un tanto obscura, que haga que por ahí, qué sé yo, algunos jugarán con flor, otros sin flor, pero el envido se juega igual. Y lo seguimos incluso, el truco se sigue jugando de la misma manera que se juega el truco valenciano. Si bien le agregamos más cartas, el juego es esencialmente el mismo, tiene las mismas reglas. Por eso es que yo creo que acá podemos enfrentar el pensamiento de Shadler con el pensamiento que tiene Finkel. Finkel establece que sí que se puede establecer un reglamento, que si bien puede haber más reglas, específicas en cada región y algunos cambios, uno puede hacer un reglamento general que mal vas a entender cómo se juega. Shadler es como un poco más tiquismiquis con esto, ¿no? Es como que no se puede. Creo igualmente da su versión de cómo jugar al Pentagramai, que se va a hacer el próximo paper, que lo tengo que traducir. Pero va a ser el próximo video, seguramente normal, de algo habrán jugado, va a ser sobre el Pentagramai. También tengo otro, o sea que encontré otro que también da sus reglas, así que voy a también traducir esos dos y voy a hacer un video a ver si lo traduzco, si lo marcan igual o de diferente. Pero bueno, tiene esa perspectiva de que es como no se anima mucho este tipo a reconstruir juegos. Porque no, al menos no lo pone como que se pueda hacer un reglamento específico para 2000 años de historia del mismo juego. Wilmer 3838, hola, acabo de llegar. Buenas, Wilmer, ¿cómo anda? Estamos leyendo juegos greco-romanos de Ulrich Shadler y comentando un poquito. Estamos desmenuzando un poco. Hasta acá le encontramos un par de tiene razón en muchas cosas, pero le hemos encontrado un par de errores. Después mirate todo el video entero y ya está. O descargate después
el paper y léetelo. También es la otra opción. Sigo. Vamos a tomar un poco de agua, pues. Ok, sí, acá estamos. Página 3, ya estamos en la mitad, Ya estamos terminando la mitad. Parece que entre griegos y romanos, niños y adultos jugaban respectivamente. Esta es la parte importante. Hasta acá venía poniéndote todos los peros. Los peros de las fuentes y todo. Ahora vamos con los juegos. ¿Tá? Así que Wilmer, llegaste justo a tiempo. Parece que entre griegos y romanos, niños y adultos jugaban respectivamente a sus propios juegos. ¿Tá? Cada uno de los chicos jugaban a un juego, los adultos jugaban a otro. Las anécdotas de adultos jugando con niños, Augustus o Heráclitus, aparecen como excepciones a la regla. No te preocupes, Wilmer, estamos para darte contexto. Salvo que queramos hacerte quedar mal, entonces no te damos nada de contexto, cosa para que comentes algo fuera de lugar. Pero no somos malvados. Haga un archivo de investigación, Wilmer. Wilmer nos da un baile en el Suracarta que es terrorífico. No, tuvo suerte, Wilmer. Vamos a hacer campeonato de vuelta y Wilmer va a cobrar esta vez, Así que váyanse preparando, Wilmer, a ver si va a poder mantener. Título 2022 tiene. A ver si puede hacerse con el título del 2023. Yo no creo. No lo creo. Así que dice, aparecen como excepciones a la regla. Es raro las referencias de chicos jugando con adultos. Al alcanzar la mayoría de edad, los niños solían ofrecer juguetes a los dioses, como gesto simbólico de que dejaban atrás la infancia. Las muñecas, los animales domésticos... ¿Sacrificaban a los animales domésticos? ¿Me estás jodiendo? ¡No! ¡No! ¡Pobre perrito! Pero pasáselo a un hermano, a un primo de última. Bueno, los animales domésticos, las nueces, los astrágalos, las peonzas, las canicas, las pelotas o jugar a pares e impares, caro cruz y los bolos se describen... Esperen, acá estoy leyendo como el culo. En las nueces, los astrágalos, las peonzas, las canicas, las pelotas o jugar a pares e impares, caro cruz... Y los bolos se describen y representan como las actividades lúdicas favoritas de los niños. ¿Tá? Jugaban a todo eso. Jugaban con muñeca, con animal. Ah, perdón, yo pensé que lo estaban entregándose a los dioses. No, que jugaban con sus animalitos domésticos. Menos mal. Bueno, acá venimos. Ya me cumplí la mayoría de edad. Cumplí 18 años. Bueno, agarro el perro y lo sacrifico en el altar de los dioses. Ya soy adulto, no necesito mascota, carancho. No, digo. No. Perdón. Yo soy un mal pensado. No es así. Lo que dice es que las muñecas, los animales domésticos, las nueces, los astrágalos, las peonzas, las canicas, las pelotas, jugar a pares e impares, jugar a caro cruz, los bolos, se describen y representan como actividades lúdicas favoritas de los niños. Ahí está. Junto con una serie de juegos practicados sin el uso de objetos, algunos de los cuales se siguen practicando en muchas partes del mundo. Creo que sin el uso de objetos tendríamos la rayuela, que creo que también es de época romana, o sea que ahí tienen. Si juegan la rayuela, tengan el cuidado, porque puede aparecer el fantasma de un niño romano jugando al lado de ustedes. Por joder algo, digo. Todo mal, ¿viste? O terminás y llegás al final y de pronto apareces en la época romana. ¡Ah! Ojo ahí, ¿eh? Ojo, John, hay que tener cuidado cuando uno juega esos juegos. No sé, ¿eh? Bueno, dejo las boludeces y sigo. ¿Dónde me había quedado? Algunos de los cuales se siguen practicando en muchas partes del mundo. Bien. No todos estos juegos eran practicados tanto por niños como por niñas. Algunos juegos parecen haber sido especialmente apreciados por las niñas, como el Cheli Chelone o Kelly Kelone, referencia ahí, que no, Pollux debe ser, onomasticón o no, no sé qué, 9125. Los objetos en miniatura, como los
diminutos jarrones o los muebles se consideraban a menudo pertenecientes a algún tipo de casa de muñecas, aunque cabe dudar de la existencia de un juguete burgués en este tipo, de este tipo en la antigüedad. ¿Qué pasa, Yadler? ¿Cómo burgués? ¿Qué? ¿La casa de muñeca? A ver, una cosita. ¿Que no tenían casa de muñeca en la época romana? ¿Que te parece que serían demasiado burgueses si lo tuvieran? Bueno, eran nobles los patricios, o sea que en realidad más o menos es lo mismo. No sé, acá se le escapó un poquito la bandera roja. Se le escapó el burgués, el chancho burgués. En cuanto a los juegos de los adultos, la mayoría de las fuentes escritas se refieren a los hombres. Una diversión de los hombres griegos hasta aproximadamente el siglo 4 a.C. en el simposio era el Kotavos, un juego en el que había que lanzar una gota de vino contra un blanco. Gente, no me tiren, no me desperdicien el vino, por favor. Se ve que le sobraba el vino. Bueno, una gota, no más. Una gota. Lanzar una gota de vino contra un blanco. Hay que estar al pedo, ¿eh? Hay que estar al pedo. Agarra un dardo, agarra una hacha, como hacían los nórdicos. Lanza una hacha, qué mejor. Más fino lanzar una gota de vino. Está bien. No obstante, los vasos con figuras rojas y las terracotas representan a veces a mujeres griegas jugando, sobre todo con astrágalos. Pollux llama pentelita al juego favorito de las mujeres. O también jugaban al efedrismos. ¿Con qué se come? No sé. Por Ovidio, sabemos que al menos en su época hombres y mujeres jugaban juntos y por lo tanto practicaban los mismos juegos. A ver, por como lo dice Ovidio, más bien le está recomendando a las mujeres que aprendan a jugar los juegos de hombres, como para que se enganchen un novio. Es como que, no en esta época, bueno, en esta época las mujeres ya juegan videojuegos, pero ponele que en los años 90, principio del 2000, le dijeran a las chicas, aprendan a jugar videojuegos, porque jugando se encuentra el amor. Esa es la expresión que utiliza. Yo no sé si es que las mujeres jugaban con los hombres. Me parece que lo que el tipo le está diciendo es que se interesen por los juegos de mesa porque los hombres se ven muy atraídos y es como mínimo tema de conversación. Porque lo que te está enseñando Ovidio en realidad es a chamullar. Él lo dice al principio, dice que él no escribe ese libro. El primer libro es para enseñar a los hombres a chamullar y levantarse una mina, una mujer. Conseguís una novia. El segundo les enseña a mantenerla, a que la mina no se vaya con otro. Y el tercero es las dos mismas cosas, pero se los enseña a las mujeres para enganchar su nombre y después mantenerlo y que no se vaya con otra. Y termina con otro libro más que se llama Remedios para el Amor, que te enseña cómo hacer que la mina te deje. Es un cago de risa. Pero claro, a mí me parece que no sé si es que jugaban juntos, sino que más bien le está diciendo que aprendan a jugar para que no quedar con el culo si hacen un comentario, ¿viste? Es como que te digan, chicas, sepan algo de fútbol, qué sé yo. Fíjense quién está primero en la tabla, cuáles son los jugadores que mejor están figurando. Los jugadores principales de la selección argentina o de tu país. Ese tipo de cosas. Tenés que tener tema. Si querés levantarte un tipo, fíjate qué es lo que le gusta. Lo cual me parece enteramente lógico. Pero lo bueno es que el libro de Ovidio, dice, yo no escribo esto para los ricos, porque ellos pueden hacer regalos. Lo escribo justamente para los que no lo son. O sea, a los que no pueden hacer ningún regalo, lo único que les queda es chamullar, o sea, hacer el verso. Dice AJ, ¿será que el libro de Ovidio al día de hoy me sirva para el amor? Mirá, te explica cosas que vos ya dirías que son demasiado obvias, como perfumarte, mantenerte el pelo limpio, cosas que te pueden parecer como muy... Pero porque nosotros tenemos una idea de higiene mucho más mayor, o bueno, todos tenemos un baño en nuestra casa. En esa época tenías que ir al baño público y costaba su plata. Y bueno, supongo que no toda la gente se bañaba tan seguido. Pero bueno, dice,
Wilmer, el libro sería funado como todo hoy día. Sí, no, bueno, no, no, porque si lo publicás entero, si publicás el primero, el segundo, el tercero y los remedios para el amor, los cuatro juntos, también hay otro llamado cosméticos, que le enseña a las chicas también cómo maquillarse. No, la, tipo, no sé, la verdad que sería un poco gay. Para mí que era gay, che. Yo se me hace que es gay, pero no sé. Vamos a dejar. Bueno, todos los romanos capaz un poquito. Y los griegos ni hablar, ¿eh? No, a los griegos, ¡puf! Hay un dicho que dice que el verdadero amor se lo tiene con el camarada de armas. O sea que... en fin, no sé, escribe todo eso, si vos lo publicás todo junto, zafa, porque estás enseñando a levantarte, a hacer el verso para levantártela, que no, mantenerla, que no se vaya con otro, y después, ¿cómo hacer para que te deje? Y a la chica le enseña lo mismo, o sea que, el libro, sí, igualmente, de alguna manera lo funarían, pero ya está, eso vídeo, pero decís, no, pasa que... Es un libro viejo, es de la época romana, era otra cultura. Pero los consejos son los mismos, ¿eh? No cambian. Los consejos son los mismos. ¿Ven mi hermoso cursor acá en el medio? Bueno. Sigo. Bueno, la cuestión es que no estoy muy seguro de esto. A mí me parece como que Ovidio les está recomendando que se interesen. Porque capaz que las mujeres no se interesaban tanto por los juegos de mesa. Pasa que también habían que apostar y no sé qué tan bien estaría visto que una mujer se pusiera a apostar plata, qué sé yo. Pero bueno, el tipo le dice, interésense como para saber de qué va la cosa, como mínimo. Me parece que apunta a eso. Bueno, y sigo, dice, ¿cómo indica una mesa de juego inscrita para Lea, encontrada en Éfeso, así como numerosas fuentes escritas sobre el juego con dados y astrágalos? La mayoría de los juegos, al menos los de azar, solían jugarse por apuestas. Por eso yo no sé qué tan bien visto podría estar de que una mujer apostara. Hay que ver eso, ¿eh? A algunos jugadores se les atribuye una notable pericia, y en algunos casos se entendía que el comportamiento en el juego reflejaba el buen o mal carácter de la persona. O sea, si eras niño o rata o no. No cambió nada. Perdón, sigo. En particular, en los emperadores romanos. O sea, si el emperador perdía y te cortaba la cabeza, no era un buen tipo. Además de los juegos de tablero y dados, de los juegos tipo puzzle o rompecabezas, como la morra o micare digitis, como se pronuncie, jugar con bolas era popular. Supongo que se refería a pelotas o bolitas. No piensen mal, por favor. Y una de las actividades favoritas en las termas romanas. Se utilizaban diferentes tipos de bolas, marcial, para una gran actividad de juegos. Parece que jugar a las canicas era también un pasatiempo de adultos. Dice un... para mí que Ovidio estaba bien informado para explicar la estética de las mujeres de la época. Sí, un grande. Sí, por eso que puede ser que fuera un poquito... No voy a decir... Me da como que... No sé, pero bueno, no, probablemente todos fueran un poquito así. Wilmer dice, fue un placer acompañaros un ratito, voy a descansar porque madrugo al laburo. Y sí, ¿qué se va a hacer, Wilmer? No queda otra. Nos vemos la próxima. Vaya a dormir tranquilo, que hace bien. Después te lo escuchás en diferido. Sigo. Las pistas para jugar a las canicas o bolitas, muy extendidas... muy extendidas en lugares públicos de todo el Mediterráneo, siguen un esquema preciso. Dos líneas de salida paralelas seguidas de varias filas de depresiones y depresiones singulares distribuidas irregularmente, con un agujero de diana al final. Uno de los juegos de mesa de los que conocemos algo más es el nombre en el juego... perdón, vamos, vuelvo para atrás.
Igual que estoy. Te digo, cuando ya empezás a leer y ya empezás como ya empieza a pasar. Uno de los juegos de mesa de los que conocemos algo más que el nombre es el juego griego de las cinco líneas, o Pentagrammai, que se jugaba en un tablero con cinco líneas paralelas, la central de las cuales se llamaba la línea sagrada, o línea sagrada, sin el artículo. Este es el juego al que juegan Ajax y Aquiles en las escenas de los vasos áticos. Bueno, todo el mundo dice algo diferente. Como hay un vaso que se ve medio muy de costado, muy de perfil, no se ve que están jugando. Se ve que tiene una fichita en la mano. O sea que no sé si están jugando a esto, al Peteia, al Poli. Bueno, del Peteia ahora vamos a hablar. No sé, pero bueno, en algunos sí se notan se ven las cinco líneas. Entonces depende de qué vasija, porque hay varias. Este es el juego al que juegan Ajax y Aquiles en las escenas de los vasos áticos, alrededor del 540 al 480 a.C. Véase el Kiatos, de figuras negras en el Museo Royal d'Histoire de Bruselas. Inventario R2512. O sea que si ustedes van al Museo de Arte e Historia de Bruselas, pregunten por el objeto con el número de inventario R2512. Está, te van con el número de inventario y lo van allá. Sí, R2512. Está guardado, no está en exposición. Y ahí ustedes se vuelven, después de haber hecho no sé cuántos miles de kilómetros al pedo. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, ahí tienen el número si quieren verlo, el vaso. Numerosos tableros con dos filas de 5 u 11 casillas inscritos en los pavimentos de yacimientos romanos pueden interpretarse quizás como tableros para versiones romanas del juego. O sea que puede que hubiese una versión un poco más grande. Polis, a menudo llamado erróneamente Peteia. No se llama Peteia, se llama Polis. Perdón, me confundí entonces. Se jugaba sobre una cuadrícula de casillas con fichas de dos colores llamadas perros. Bueno, da las fuentes de Pollux, Eustac, en fin. Se jugaba sin dados y aclara que Eustantius o Eustaquio, en castellano, se confundió por el doble significado de perro como ficha en Polis y como lanzamiento en los juegos de dados. Se utilizaba para dos cosas y el tipo creyó que se jugaba también con dados. Pero no. Dice, se jugaba sin dados, capturándose las fichas mediante encierros de dos bandos. O sea, captura por custodia. El Ludus Latrunculorum romano aplica el mismo método de captura y por lo tanto parece haber sido el mismo juego. Lo de parece haber sido, eso estás estirando un poco, ya. A ver, primero me está diciendo que no podemos mezclar y ahora como que a lo que yo digo, a lo que yo hago. Ponele, a ver, pareciera que es el mismo juego. Pareciera. Capaz que si agarramos la máquina del tiempo, no. El Tres Sombras de Morris está atestiguado por una breve descripción de Ovidio, que no es tan breve porque tiene al menos dos versos más, y si en Tristes no mete esos dos versos, por lo cual yo creo que por eso hay mucha confusión, pero creo que te está explicado, se entendería por si sacás el juego anterior, se entiende por qué los dos versos anteriores a donde habla del tablerito con las tres piezas, por qué no lo pone en Tristes, porque no hace falta aclarar. Porque el otro juego anterior no lo puso. A Chico de los cuatro juegos puso tres. Porque simplemente está citando lo anterior para hacer el descargo. Tristeza es un libro que escribe a modo de descargo porque lo manda al exilio. Porque en ese momento escribe el libro este para levantarte minas. Pero había salido una ley que prohibía que engañaras a tu pareja. Pero bueno, el tipo que tenía la culpa, ¿me entendés? O sea, el tipo le está enseñando al tipo soltero a buscarse una mina. Y ni siquiera al patricio que tiene plata que puede hacer regalo y enganchar a una mina regalándole cosas. Se le está enseñando al pobre tipo que no tiene un mango, que es un, qué sé yo, un comerciante, ni comerciante, que está laburando por ahí
picando piedra. Pero bueno, Mayo dice, buenas, me pone contento sumarme a uno de tus streams por primera vez. ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! O bienvenide. O bienvenidux. O como sea que diga. Estamos leyendo Juegos Greco-Romanos de Ulrich Schalder. Una especie de introducción así como para poner en orden lo que se sabe. Y estamos haciendo alguna que otra crítica porque tengo algunos papermas que en algunas cosas lo contradicen. Pero bueno, estamos así poniéndole un poco en perspectiva a todo lo que se conoce un poco a grandes rasgos de los juegos romanos y griegos. Así que bueno, hay un poquito más de información. En realidad, antes lo que dice es que el juego está confinado a las líneas, en total 12. Y si vos agarrás el tablero de... del Morris inglés, que tienes el cuadrado con la cruz central, la cruz ortogonal, en total, si vos contás, tenés 12 segmentos, o sea, uno por cada mes que tiene el año. Así que para mí antes estaba haciendo la introducción de que hay otro tipo de tablero y después escribe el juego. Pasa que Juan Tristes no hace esa aclaración porque para mí antes está hablando de un juego de alineación también, un juego tipo 5 en línea o un tateti. Probablemente sea un tateti lo que está hablando. Un 3 en línea. Y entonces hace la aclaración que hay otro juego parecido, pero se juega con otro tablero y es un poco diferente. Pero en Tristes, como no cita ese tateti, entonces no hace falta hacer la aclaración. Directamente va sobre el terreno de la pili, que es lo más básico que se conoce. Que quizás se jugaba más. Yo creo que por eso cita los tres tipos de juegos más comunes. Pero lo hace para hacer el descargo y después de explicar de que no es el primero que escribe sobre eso y bla 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 y bla 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 bla. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo mandaron al exilio igual. Por eso se llama Tristes el libro. Dice. Y tres. Bueno, volvemos para atrás. El 3 de Hombre de Morris está atestiguado por una breve descripción de Ovidio. Y hay tres tipos de tableros. Un cuadrado cortado en forma de cruz. Ese es el tablero inglés del Morris. Un cuadrado cortado en cruz con diagonales adicionales, con las dos diagonales principales. Ese es el Mereche, el tablero francés. Y un cuadrado cortado en cruz con un rombo escrito. Acá se está faltando también las... que sería el tablero... de la picaria. Pasa acá se está cortando. O sea, acá se mandó una macana porque le faltó un detalle. Es cortado en cruz con las diagonales grandes y un rombo. Entonces ahí tenés. Le faltan dos líneas. Pero bueno. Si no sería la bandera brasileña este. Ahora que estoy pensando, estar escribiendo el tablero de bandera brasileña. No me hagas quilombo. Ahora tengo que poner a buscar. El tablero de bandera brasileña. No, no entraría. No tendría 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. No tendría 10. No. No, tampoco me da. En fin. Había un montón de versiones. Y posiblemente todas las versiones. Qué sé yo, como la Altanzar acá. Todo eso venga todo del Molino Romano. O sea, venga todo de los tipos de Terra y la Pili. Obviamente que con la Ruta de la Seda todo se va extendiendo. Y los mercaderes van jugando los juegos, se los enseñan más. Los juegos estos son sencillos, y los podés enseñarlos en 3 minutos. Yo como enseñaba a jugar al ajedrez. Y los jugaba marcándolo en el piso y con 3 piedritas de diferentes colores, ya está. O sea, son juegos que se podrían haber transmitido muy rápidamente. Y después en cada lugar se iban modificando para darle un poco de onda, porque eran juegos demasiado sencillos. Siento que los griegos no son tan funables excepto los tratados políticos de Aristóteles, que sí están bien cuestionables. Hoy en día, si te quieren, te pueden funar hasta lo que quieras. O sea, no van a respetar nada. Aunque los griegos fueran más abiertos con la homosexualidad, aunque todo, los van a funar igual. Olvídate. Eso sí, Andrómeda sigue siendo rubia cuando tendría que ser negra. Con eso te digo todo. Otro día vamos a hablar de las etnias de los héroes y cómo puedo defender de que la Roca es el perfecto Hércules. Pero vamos a dejarlo por otro día. Sigo. El
Nueve hombres de Morris no parece estar atestiguado hasta la época bizantina. Está tres hombres de Morris, sí, pero el nueve, tal vez los nueve hombres de Morris recién época bizantina, recién época medieval. El Ludus Duodecim Scriptorum era el nombre latino más antiguo de un juego de la familia del backgammon que se jugaba en un tablero de tres filas de 2 por 6 casillas, de dos grupos de 6 casillas. Esto lo voy a modificar porque el 2 por no queda bien. Nonius explicó Scripta como Puncta Tesserarum, de donde el nombre del juego de donde el nombre del juego debe entenderse como el juego de los 12 puntos. Esto también lo voy a chequear porque esta traducción está media extraña. Refiriéndose a la tirada más alta posible. O sea, se llamaba el juego de los 12 puntos porque el tirando los dados de 6, lo más alto era un 12. Yo no estoy muy de acuerdo, pero no importa. Me desconfío un poco. En tiempos de Isidoro, el juego se jugaba con 3 dados y había cambiado su nombre en consecuencia a Alea. Podría llamarse juego de los 18 puntos. ¿Por qué Alea? ¿Por qué no el 18 Scriptorum? ¿Eh? No sé. Jugando con 3 dados, su nombre 12 puntos ya no era apropiado. Bueno, entonces le pusieron Alea, o sea, azar. Punto. O suerte. Magníficas mesas de juego de mármol de los siglos 5 y 6 procedentes de Afrodisias, Perge y Éfeso atestiguan la gran reputación de que gozaba este juego incluso en época cristiana. Y la plata que se gastaban apostando no les puedo ni explicar. El último ejemplo del juego es una pintura mural sogdiana de Piandzigkent, ponele, conservada en el Museo Estatal de Hermitage de San Petersburgo. Así que si van al Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, pasen a ver la pintura mural sogdiana de Piandzigkent, que tiene el último testigo de este tipo de juego, del Duodecim Scriptorum. Nada, qué sé yo. Y si después sacan una foto y mándenmela. Seguro que llegan a ese también, después de haber ido al de Bruselas y decir, no, está en restauración, no lo estamos exponiendo. Pero me dijeron lo mismo en el anterior. Al menos a partir del siglo V, se introdujo un tablero de 2 filas, aparentemente influenciado por el juego de persa Nar. O sea que para este tipo, el Nar surge de forma independiente y es como que termina pasando por encima a la Lea. ¿Qué sé yo? Ponele, puede ser, pero no hay nada más viejo que el Nar. Lo más parecido más viejo que el Nar es el Alea, o sea que, qué sé yo. El tablero está representado en un mosaico del complejo de Kourion en Chipre y se describe una partida en un epigrama de Agatias de Mirina. Agatias, si lo ponemos en castellano. Pero que no hablan, qué sé yo, qué es esto, griego en realidad, este sería griego. No se sabe con certeza si el término tabula se utilizó alguna vez como nombre de este juego. O sea que el tipo desconfía del término tabula como como decir tabula romana. Lo más correcto sería llamarle Alea. Entonces tenemos Duodecim Scripta, Alea, entre comillas tabula. Y después tenemos Nar y después tendríamos tablas, backgammon y gamón y todas las variantes que se empiezan a aparecer. Y bueno, queda el backgammon hoy en día. El Mancala no parece mencionarse en las fuentes escritas, aunque los tableros típicos con 2 filas paralelas de depresiones, 2 de 2x6, pero a menudo también de 2x5, aún pueden verse en diversos yacimientos arqueológicos de la parte oriental del Imperio Romano. Por desgracia, carecen de datación precisa, con la excepción de los hallazgos
en una sala de juego del fuerte romano tardío de Abu Yar en el Mar Rojo, Egipto. Tábula es como le dicen hoy al backgammon en Egipto. Claro, es que no se sabe qué tan antiguos son los nombres, Mayo. Ese es el problema. Acá no hay una referencia romana que le llame tábula. O sea que el término, vamos a ponerle más correcto, sería alea. Y lo dejamos ahí. Pero lo mismo que decir en las tablas romanas o la tábula romana. O sea, te estás refiriendo al juego tábula de la época de Roma. Qué sé yo, no. Pero sí, vamos a dejarle a Lea y ya está, y lo dejamos contento. Y ojo, también con el término polis, el Peteia, en realidad el término correcto sería polis, según Shatner. Peteia está mal, porque normalmente lo llaman polis, se supone que los hoteles se refieren al juego como polis. Peteia sería la pieza, es como decirte la Trunculi, o decir Velatores, o decir... Todas esas palabras se usaban para describir a las piezas. Que también se llaman perros. Como se le dice también en la India, que también a las fichas se le llaman perros. Y también en Babilonia también usaban ese nombre para referirte a las piezas. O sea, el nombre perros, o mercenarios, o piedritas. Todas palabras que se utilizaban para referirse. Principalmente porque las piezas eran piedritas, o... No sé si usaban perros. No, usaban perros, que disecaban perros y los usaban. No sé. Pero el término perros aparece en muchos libros, en muchos juegos, perdón. Por todo lo que es la India, y todo lo que es la ruta de la seda. O sea que es interesante, como mínimo, interesante de que esos nombres se hayan mantenido y se hayan dispersado tanto. Obviamente que jauría de perros que tenemos, la versión de juego real de Ur, de la cual tenemos todas las reglas, que se llama jauría de perros, las piezas son pájaros. Porque sí, porque así es la historia, así es el mundo y así es... Yo no lo explico. Se ve que era un juego diferente y en vez de llamarle jauría de perros le habrán puesto bandada de pájaros. Puede ser. Pero bueno, ahí terminamos. Es eso. O sea que podemos afirmar de que los jugaban a Duodecina Scripta, luego fue a Lea. Sabemos que jugaban, bueno, al menos si estamos hablando de los romanos, vamos a ir para atrás. Primero, tenemos algunos Mancala, aunque no podemos, salvo en un lugar específico, en Abu Yar. Es el único romano tardío, última época romana, últimos años romanos. Es el único lugar donde podemos datar tableros de Mancala. Muy cerquita, esto ya debe ser, claro, en Mar Rojo, Egipto, en Egipto, o sea que... Más al norte, Mancala no. Pero bueno, después obviamente tenemos el Ludus Duodecina Scriptorum, que al parecer luego cambiaría influenciado por el NAR, según este caballero, aunque yo no estoy tan seguro. No sé, si hubiese algún juego anterior parecido al NAR, entonces sí, aunque se hubiese algo, pero a mí que el NAR viene de ahí, pero qué sé yo. En fin. Y bueno, Duodecina Scripta. Y si seguimos para atrás, tenemos el Ludus Latrunculorum, que hay que recordarse de que todas las expresiones de Latrunculi, Velatores, Militum, son todas expresiones para referirse a las piezas, no son diferentes tipos de piezas. Algunos lo interpretaron como diferentes tipos de piezas, y es lo mismo, como decir pieza, ficha. Hombres, como por ejemplo el nuevo hombre de Morris, le dicen hombres a las piezas. O más antiguamente se le llamaba perros. O sea, son todas sinónimos de pieza de juego. También los griegos jugaban en cinco líneas, o el pentagramai, del cual vamos
voy a hacer la traducción de un par de papers. Uno es de Shatter y otro es de no me acuerdo quién. Le voy a buscar porque lo tenía por ahí para ver. Así ya les voy adelantando. Que también tiene una posible reconstrucción de cómo se juega. Así que estaría bueno tener al menos dos reglamentos como para comparar. Especialmente para la revista, lo necesito hacer, o sea que después voy a hacer un video también para ver qué onda. Estoy metiéndome en cualquier lugar, en realidad yo tengo que libros de mesa y papers. ¿Este de quién es? Leslie Kirk. Ancient Greek War Games and How to Play Them. De Leslie Kirk. Creo que es este, ¿no? Estoy prefiándole. Bueno, este es uno que tendría que... Bueno, pero este tiene como 20 páginas. Pero bueno, está bien, está muy lindo. Este tendría que traducirlo en algún momento. Se ve bonito, ¿no? An Old Board Game. Ah, ¿lo tenía este? Yo lo bajé como un tarado y pensé que no tenía. Bueno, no me acuerdo... Bueno, ya lo voy a encontrar, estaba por ahí. No, este es de los aborígenes. Games Greek and Roman. Bueno, ya me voy a fijar. Me parece que es ese entonces. Bastante largo, pero que en un momento hablaba sobre Pinterest y él lo explicaba. Me tengo que fijar. Puede ser que no esté encontrándolo, pero ya lo voy a encontrar. De Austin. Tengo un montón de papers para traducir, donde no les explico lo que es esto. Después igual los voy a resubir todos a la página de Mega, a la carpeta de Mega de las fuentes originales. Guárdense esos links porque yo cada tanto yo voy cambiando y voy agregando cosas. Total tengo 60 gigas creo que para llenar, o sea que lo voy a llenar de papers y cosas que de otra manera quizá a veces se vuelven difíciles de encontrar. Bueno, no encontré, pero lo había visto. No importa, ya lo voy a ver. No voy a encontrar. Y hay un paper que tengo. En realidad no es un paper, es una bibliografía, digamos, de Damian Walker, que la recomiendo porque tiene las referencias del juego y los papers donde los podés encontrar. Está muy, pero muy, muy bueno. Entonces te dice, por ejemplo, los juegos, qué sé yo. Tiro uno. El Ajzakalil. Bueno, es una de la familia del Puluk. Y entonces te dice las fuentes. Verbeck, 1998, página 90. Te tira ahí. Qué sé yo, vamos con un poco más. El Hachi. Juego familia de los juegos de Molino. Ver 6 hombres de Morris. Entonces vas a 6 hombres de Morris. 6 hombres de Morris, ¿cómo lo habrán puesto? 6, ok, vamos con la S. Buscamos, no lo estoy mostrando, lo tendría que mostrar esto, ¿no? Soy medio boludo, pero no importa. Bueno, qué sé yo, Halma, familia de Halma. Fuentes, Anon, 1989, página 244, Bell, qué sé yo, también la fecha, tenés, fíjate la publicación, qué libro se publicó ese año. Este lo tengo que traducir sí o sí. Es poquito lo que voy a traducir en realidad, es más como molesto para traducir, pero tiene todas las fuentes. Y te digo la verdad, casi no hace falta traducirlo porque lo importante está, si bien... Bueno, dice family. A ver, muy poquito lo que está en inglés, es decir, familia. Y los nombres de los juegos por ahí sí están en inglés. Pero este se llama bibliografía.
Bibliografía de juegos de mesa tradicionales de Damian Walker. Bibliography of Traditional Board Games. Este paper es hermoso para buscar fuentes. Para identificar las fuentes. ¿Querés saber qué fuentes hay de un juego? ¡Pum! Ahí las tenés. En fin. Nada. Ahí ya terminamos. Uy, estoy abriendo algo que no debería abrir. Voy a romper todo. Y acá tenemos al final las fuentes. Bueno, tenemos Le Jeu de Van Hove Editorial, Le Sport Dan Gris Antique du Jeu à la Compétition. Que mi francés acabo de apuñalar a varios franceses sin darme cuenta, pero bueno. De Hemelric de 1992. Bueno, tenemos a Hillbone también, Minoan Games and Board Games. Este tengo que traducirlo porque no lo traduje y es de donde saqué las reglas del juego real de Knossos, de la versión de Hillbone, digamos. Y bueno, hay de Lamer, Mulvin, Reche, Shadler. Es un poquito autorreferencial ya. Shadler. Mancala en Roman Asia Minor. Bueno, este es Spielen mit Astragalen. Me bajé Ludi y Windows 13 en Softonic sin pagar. Mejor que aburrirse con los programas libres GNU o hechas por la comunidad. ¿Windows 13 en Softonic? ¿Sin pagarme? Te lo van a cobrar. ¿Qué te bajaste? ¿Qué dejaste de instalarte el Windows 13 trucho? ¿13? ¿Hay Windows 13? Me estás jodiendo. ¿Windows 10? ¿Windows 11? ¿No era el último? Me parece que te han engañado. Te has puesto un virusico. El Ludi Portal. El Ludi Portal es... Ese sí. Ese funciona... la masa. Shadler. Taliardardati Butterlane, como se decía que se pronuncie. Bueno, ahí está. Hermoso. Esto te deja más o menos. Te explica los primeros problemas. Que ni siquiera a veces las tumbas tienen los juegos completos. Por ahí son set de piezas. Te pone todos los peros. Y está bueno que verlo esto antes. Porque cuando yo empecé. Así después no tengo que entrar demasiado en detalle cuando hablemos del por qué el Latrunculi romano no se jugaba en tablero de 12x8. Porque la verdad es que lo que se encontró en Essex fue... el tablero ya estaba podrido, o sea, no quedaba nada. Quedaban los marquitos de metal del tablero. Y vos podés sacar más o menos de que era un tablero rectangular, de proporción de 2x3. O sea, la proporción 2.3. Entonces tiene, digamos, de cada 2 de alto, 3 de largo. ¿Se entiende? Bueno, esa proporción. Que es la proporción de los duodecim scripta, en realidad. Pero ¿qué pasa? Las fichas estaban puestas... una a la otra, como si estuviesen puestas en una posición de inicio, como si se hubiese empezado a jugar, como si se hubiese hecho una apertura. Pero no se sabe hasta qué punto eso es que cuando le tiraron la tierra encima, o cuando apoyaron, porque estaba dentro de una caja, y al apoyar la caja en la tumba se pudo haber corrido. O qué sé yo, capaz que llenaron la caja con la tumba abierta, y después cerraron la caja y por ahí se movió y se movieron las piezas. No sabemos si las piezas las acomodaron así como para quedaran bonitas y no están en ninguna posición especial, están fuera, porque están fuera del tablero. No se sabe. Esto es una conjetura lo del 12x8. Y también podría ser un tablero de 13x8. ¿Qué quieren que les diga? La verdad que Shadler a esa idea que se tiene del tablero de 12x8 le da con un caño, pero... pero claro, igualmente, quizás jugarlo en un tablero por 12x8 no está mal. Puede ser, está bueno. Puede ser algo copado. Porque te amplía mucho el frente de batalla. Y capaz que te permite hacer movimientos de pinza mucho mejores. Pero los tableros más comunes son los de 8x8. Entonces es como que... ¿Eh?
No se sabe. También es posible que tuviera dos tableros. Que tuviese el duodecena scripta de un lado, por eso es un tablero rectangular, y tuviese un tablero cuadrículo del otro, de vaya a saber cuántos cuadrados. No sabemos. ¿Cómo podría viajar de Centroamérica a Corea del Norte vía marítima e ilegal? ¿Para qué querés ir a Corea del Norte? La gente quiere salir de Corea del Norte, no quiere entrar. AJ, ¿qué estás en pedo? ¿Qué te pasa? Dejá las drogas que hacen mal. Pienso en un barco con remos a partir de... O sea, mira, loco, si querés... yo te voy a decir la verdad. Si querés, podés ir como... Como turista, ¿eh? Te investigan, o sea, tienen cuidado a quién dejan entrar, a quién no, pero... Si sos turista, podés entrar, a Corea del Norte. Te van a poner un tipo al lado que te va a seguir a todos lados. Y cuando se te termina la visa, te suben a un avión y te vuelan de vuelta. Pero si querés ir, podés visitar, AJ, no hace falta entrar. Aparte, entrar por ilegal, después te agarran. ¿Sabés cómo te hacen desaparecer? No. Te hacen desaparecer, aunque seas ciudadano allá, imagínate si no lo sos. Pienso en un barco con remos a partir del Océano Pacífico. ¿Qué querés? ¿Llegar? Ah, ¿querés desde Centroamérica ir remando hasta Corea? No, para eso andate a Corea del Sur, primero, en avión. En tal caso, salí y remás hasta Corea del Norte directamente. Me parece más fácil. O podés ir a Rusia. No, pará. Bueno, desde Rusia también podrías. De Siberia, te vas remando. O caminando, saltando de témpano en témpano. También podés, si no, te podés ir a China, que tenés, vas a tener menos problema. Y ahí te vas. Te compras un botecito de remo. Que está barato. Te vas a la fábrica, que seguramente está en la fábrica de botecitos. Y te vas remando. No sé. Es más, yo creo que si. Creo, me parece que para hacer turismo. Entrás por China. No entras por otro lugar. Tenés que entrar por China. Tenés que ir a China y de ahí te tomás un avión para ir a visitar. Y es como que es muy jodido entrar. No te lo recomiendo. La plata solo alcanza para madera de roble. Y vea, la madera de roble se la banca, pero no sé si los botes se pueden hacer de roble, ¿Sabés? Bueno, agarró un tronco. Talate un árbol. Agarrás el tronco, lo excavás, como hacen los aborígenes, le das forma de canoa, le pones a los costados dos flotadores como para que no se te hunda y te vas remando nomás. No hay problema, J, está todo bien. ¿Querés irte? Me parece como que estás un poquito loco, pero si te hace feliz, querido, está todo bien. Si se puede, luego con el Minecraft. Ah, sí, eso. Igual le pegás con la piña a un árbol y de pronto, ¡pac!, se rompe en pedacitos y los vas juntando, ¿no? Y agarras un tronco, lo pones sobre una mesa y ¡pum! Se transforma en una antorcha, en un palito. Mágicamente. AJ, ¿cómo te lo explico? Fantasía, realidad. No es lo mismo. ¿Está? O sea, Minecraft es fantasía, es ficción, no es realidad. Por favor, no hagamos locura. No le des disgusto a tu vieja, por favor, En fin, dejemos hablar de boludeces y vamos cerrando. Espero que esto les haya interesado, espero que hayan aprendido algo, espero que, ahí está, yo se los voy a dejar, después si le quieren dar una leída, tranquilo. Yo encontré esas cosas puntuales de, creo que el molino, si lo jugás como el Shishima, o sea, la versión de molino redonda, lo jugás como el Shishima y ya está. Y el Shishima, para que yo sepa, está publicado, no es una mentira ahí. ¿Cómo que fantasía realidad? ¿A poco no tiene lógica remar con dos palas? Dos palas de madera. Se llaman remos. Tienen forma de pala, pero se llaman remos. AJ, ¿sabes qué?
Fíjate si no hacen remo en algún lugar y anda a practicar un poquito de remo, así aprendes. No se usa una pala, ¿eh? Los remos tienen forma de pala, pero no son palas. No es la pala para hacer un pozo, ¿está? Por favor, AJ, deja. No des más disgusto de lo que ya has dado. En fin, acá se los dejo. Juegos griegos y romanos, o juegos greco-romanos también podría ser. De Ulrich Schaller, del 2013, publicado en la Enciclopedia de Historia Antigua, primera edición, de la Blackwell Publishing Limited. Páginas del 2000 a 2841 a la 2844. Era un paper chiquito, me pareció que estaba bueno para hacer un poco de introducción y incluso encontrar algunas cositas. Pero bueno, creo que nos da las... No, nos pone en el contexto y eso está bueno, de entender qué juegos se jugaban y también tener cuidado con las fuentes. En algunos casos el problema es que se compare con juegos modernos, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, nada, tengamos cuidado cuando interpretamos los textos romanos, y tampoco digamos que se jugaba de una manera específica, porque muy probablemente tuviese muchas variantes en el mismo juego. Sí, bueno, en la revista yo publiqué todas las versiones de Pachisi, desde que están relevadas, pero bueno, fíjense que en el sur no se juega como en el centro de la India, como en Sri Lanka, como en, qué sé yo, o en Bangladesh, o en Tailandia, todo lo que es en Sumatra se juega de otra manera, en Siria se juega de otra manera, si bien las reglas son más o menos las mismas, pero capaz que en una versión las fichas mueven de forma siguiendo las agujas de reloj y en otra versión juegan en contra. En alguna versión capaz que tienen un punto al cual no pueden pasar a menos de que ya hayan pasado tu compañero. O sea, no hayas adelantado a tu compañero. Y hay pequeñas reglas así que se van agregando que, claro, sigue siendo el mismo juego. Solamente le estás agregando un expansion pack ahí de reglas, como para que sea un poco más interesante o porque, qué sé yo, te gusta más. Pero es verdad de que no se puede afirmar que el juego se juega de una forma determinada. Por eso Finkel, cuando habla del juego Real de Ur, plantea una forma básica, que muy probable haya ido cambiando, y la traducción que da de la tablilla, que estipula una forma específica de jugarlo. Que se jugara solamente así, no, probablemente tuviese más variantes. Pero más o menos el juego sigue siendo lo mismo. Entrás por un lugar, tirás, entras la ficha, la vas avanzando, las casillas con roseta te permiten tirar de vuelta, y capaz que te dan alguna cosita más, y tenés que sacarla por el otro lado. O sea, el juego es básicamente el mismo. Entonces, ¿se puede hacer un reglamento para Lus Latrunculorum? Sí. ¿Se puede hacer un reglamento para Polis o Peteia, que es el mismo juego? Y podemos también para hacer para Pentagramai. Y hay un par de ¿cómo se llama? Bueno, Schaller da una forma, reconstruye el juego de una manera y te da una posibilidad de jugarlo, ¿no? Reglas que se pueden utilizar. Pero no te dice, se juega así. Así que ahí estamos. Tengamos cuidado cuando... afirmemos algo, porque lamentablemente son muchos años de historia en un imperio muy grande que ha estado interconectado con otros imperios a través del comercio, y cuando hablamos de juegos de este estilo, juegos que por ahí no son complicados y que se pueden enseñar fácilmente y que se pueden marcar en la tierra o en una piedra, rayar ahí o rayarlo. Ni siquiera hace falta rayarlo en una piedra como para que quede marcado. Podés agarrar un cacho de carbón de la fogata, un palo que esté medio carbonizado, y marcar el tablero con eso, con un pedacito de carbón, y jugar con unas piedritas. Y una vez que se pasa el tiempo y se borra las marcas hechas con el carbón,
Vos no sabés, nunca vas a saber que esas piedritas que están tiradas al costado de ese su lugar se usaron para jugar un juego de mesa. Entonces, claro, hay juegos que estos tipos de juegos, los juegos como los juegos de Morris y demás, donde se podían marcar en el piso fácilmente y se jugaban con pocas piezas, de esos juegos no van a quedar muchos testigos, no va a quedar muchos hallazgos arqueológicos. Lo que te quedan son los santuarios, que dicen justamente, los santuarios funerarios son donde nos han quedado mayor cantidad de piezas, mayor cantidad de información arqueológica, ¿no? Digamos. Después, las fuentes escritas, es poco lo que te dicen, te nombran un juego, te hablan un poquito ahí, te usan una expresión, como qué sé yo, decirte que te hicieron jaque mate en otro contexto, pero bueno, ya sabes lo que jaque mate significa, que te vencieron, que te... Pero bueno, claro, nosotros lo entendemos porque entendemos de qué va el ajedrez, o al menos entendemos que se gana con un jaque mate. Pero capaz que de acá a 2.000, 3.000 años, cuando no se juega al ajedrez, puede ser, o si este texto lo leyeron hace 2.000 años atrás, y que no saben lo que es el ajedrez, entonces probablemente no entenderían la frase. Y ese es el problema que tenemos, las fuentes escritas apenas nombran o tiran un datito así, hacen alguna comparativa, cosas muy, muy al pasar. Y en raras ocasiones tenés algún texto más descriptivo que te justo, porque quién era el... Zenón fue el que se mandó, le salió una tirada, la peor tirada que se le podía salir a una persona en la situación en la que estaba, fue la peor de la peor. Y terminó en una posición donde terminó perdiendo como en la guerra, justamente por una muy, muy mala suerte. Cualquier otra tirada lo hubiese hecho zafar. Esa tirada no. Entonces quedó escrito por eso. Alguien lo vio y dijo, se cagó de la risa y dijo, esto se lo tengo que contar a alguno, y quedó escrito. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la tablilla que nos traduce Finkel, donde justo vi un tipo que era astrónomo. En ese momento eran astrólogos en realidad, pero bueno. Era un astrónomo, vio el juego y justo vio 12 casillas, la pieza pasando por las 12 casillas, y le pintó la idea de que era como el sol pasando por las 12 constelaciones. Que esa es la explicación que da él, pero técnicamente son 13 constelaciones por donde pasa, y ellos lo sabían en ese entonces, o sea que no sé si es una explicación factible. Pero bueno, el tipo capaz que vio ahí y le pintó esa idea, ¿no? De que... puede ser que la última casilla es salir, en realidad. Y como Fiuco se lo suele dejar de lado, es como con un poco la casilla escondida, ¿no? No sé, se puede interpretar de mucho. Siempre le podemos encontrar la interpretación. Pero lo que pasa justamente es eso. El tipo lo vio, le llamó la atención, le hizo recordar su laburo, y entonces lo dejó escrito. Por una ocasión muy puntual, por una jugada muy puntual, por una cosa muy puntual, alguno lo deja escrito. Pero no es como ahora, donde si vos publicás un juego tenés que ponerle las reglas. O como tenés asociaciones internacionales, tenés que unificar los reglamentos. No te queda otra. En ese entonces, te sentabas a jugar, preguntabas cuáles eran las reglas del lugar... y te amoldabas a las reglas del lugar. Porque mal que mal, todos jugaban más o menos parecido. O sea que, qué sé yo. Ves jugar a uno, le preguntas, che, no, ¿y eso que hiciste ahí? ¿Por qué? No, porque en este caso, si haces esto, tenés que hacer esto otro. Ok, te fijas las reglas y listo. Todo se enseñaba de boca en boca. Pero bueno, por eso es que tenemos pocas fuentes escritas. Hasta que a alguien se le ocurrió empezar a relevar información etnográfica, hasta que aparecieron los etnógrafos, hasta que apareció gente que empezó a interesarse por la cultura, por estudiar las culturas de otros lugares, para comparar, para entender mejor al ser humano, cómo piensa, y entonces ahí empezaron, en algún capítulo perdido, juegan a estos juegos de mesa, hacen estas cosas, ¿no? Al lado de un montón de otras cosas que no tienen nada que ver, de que puede ser la vestimenta, que puede ser las canciones, puede ser la música, puede ser el arte... el juego de mesa quedó escrito. Y entonces, gracias a eso, es que empezamos a tener, y empezamos a que nos empiezan a quedar las reglas en diferentes épocas. Y uno las puede comparar y ver si el juego fue evolucionando o no. Pero bueno,
Si no fuera por los etnógrafos de fines de 1800 y principios de 1900 y hasta el día de hoy, las reglas de los juegos tradicionales no quedarían escritas. Y la verdad es que los juegos tradicionales que vos sabés jugar, te los enseñó un abuelo, tu papá, o tu mamá, o tu abuela, o un tío, una tía, un amigo, un primo. ¿Cuándo te leíste un reglamento? Nunca. Nunca. Y por eso es que todavía no sabemos jugar al estanciero o al Monopoly. Hasta que te toca ir al encuentro internacional y te dicen: leas el primer reglamento, señor, no queremos problemas. Así que AJ dice: grabar un momento histórico solo porque se cagó de risa. Un grande. Sí. Lo de Zenón debe haber sido. A ver, a Zenón no le ha hecho gracia para nada. Pero imagínate. Bueno, qué sé yo. A ver, es como el otro día. De todos los videos. De todas las veces que he jugado a la versión de Pinkel del juego Real de Ur. Loco, el otro día, J. ¿Cuántos ceros saqué? Si yo me pongo a hacerlo. No sé si me entra. Capaz que en la cantidad de veces que tiramos los dados está bien. Pero loco. Saqué como 12 o 13 ceros. A ver, podrían haber sido 4. La estadística era la misma, ¿eh? ¿Por qué saqué 11 ceros y saqué 4 o 5 cuatros? O 6 cuatros. Tendría que haber sido mitad y mitad. Entonces sí, 11. 11 ceros. Dejate de joder. A ver, ¿cómo no voy a cagar de la risa? Y entonces me voy a acordar toda la vida. Y lo van a comentar. Salgo a jugar mal. 11 ceros. O sea, rompí la estadística de una manera... Es más, me acuerdo jugando con mis alumnos, esto fue muy gracioso. Hay un juego, no sé si habrán jugado una vez, se llama el Glotón o el Uno, tiene varios nombres, pero vos tirás los dados, tirás un dado de 6 y podés tirar todas las veces que quieras seguir sumando, pero si te sale uno, perdiste todo lo que sumaste. Entonces la idea es que vos en algún momento te plantes con la suma que vas haciendo, tirate 2, 3, 4 veces, sumaste y te plantás. Y te lo anotás. El primero que después... se va plantando y termina sumando 100, ganan. Una alumna, está día de lluvia como hoy, está lloviendo acá. Día de lluvia. Había 7 pibes en toda la escuela. Toda la escuela, 7, 10 pibes, no sé. En segundo ciclo había, estábamos todos los de segundo ciclo, eran, entre los tres cursos era, que sería cuarto, quinto y sexto. Había 5 pibes, 6 pibes. Bueno. Voy a agarrarme los juegos de mesa porque para entretenernos. Bueno, aquí les quisiera enseñar que ya está. Nos ponemos a jugar a ese. Y dije, ¿saben jugar a este? Un dado solo. Ahí está. Una chica. No miento. No sé. Tiró al menos 20 veces. La probabilidad es que vos, de uno de cada 6 tiros, te tiene que salir un 1. ¿Está? Son 6 lados. Es un solo dado lo que se tira. Uno de 6. Te sale uno. O sea que vos tirás 5 veces, a la sexta te sale el 1. Esa es la estadística. Puede variar. Podés zafar un par de tiros más. Ella tiró como 20 veces. Sumó, creo que, más de 64 puntos. En una sola vuelta. Tiraba y tiraba y tiraba y tiraba. Y tiraba. Pues plantate. Tiró. Ya creo que llevaba 20 y pico, no sé si... Sumó, terminó con casi 90 puntos sumados. Creo que se plantó en 60 y pico, pero dijimos, ya estaba, plantate y dejá que tire otro. Y la cuestión es que, loco, nunca vi a alguien tirar tantas veces y que no le salga el uno, no salga el número. O sea, que haya un número que no salga. Pero es un dado, una de cada 6 veces. 2 de cada 12. 3 de cada 18. Tiró al menos 20 veces. Y ni una sacó el 1. Nosotros nos lo veíamos, decíamos, no puede, ya estábamos, estoy diciendo, no. Y no salió. O sea, al final, dijo, cerró ahí, quedó con 80 y pico y ya está, ya perdimos. Después tiró un par de veces y ya terminó ganando. Pero nos quedamos mirando diciendo, pero ¿cuánto culo podés tener para poder no sacar el 1 tirando más de 20 veces? Y bueno. Esas son las partidas que te quedan cuando tenés muy mala suerte. Y claro, si vos después comentás la partida y explicás un poco cómo se jugaba, queda grabado
el reglamento queda ahí justamente porque explicaste lo que pasó. Y así es como van quedando algunas cosas, porque alguno perdió de forma muy fea como Zenón, o alguno tuvo mucha suerte, o te interesó el juego porque se te hizo acordar de algo. Y entonces esas cosas son las que nos permitieron que hoy tengas menciones. O a veces pasaba de que hacían una comparación. Por ejemplo, contaba Finkel en la entrevista de... Si no vieron la entrevista de Eutrapelia que le hicieron a Irving Finkel, vayan a verla. Porque nos matamos haciendo la traducción. Está toda subtitulada. Así que vayan a verla. Vayan a verla. Estuvimos subtitulando como... ahí. Como en beduinos ahí. Beduinos. Me hacía con los monjes que estaban haciendo, escribiendo los libros. Así estuvimos ahí. Escribiendo, traduciendo todo. Y el tipo comentaba de que hay una carta que le escribe el hermano a Zurbanipal, que era el rey de Babilonia. El hermano le estaba haciendo una revuelta ahí, quería sacarlo del poder. Y le manda una carta así, como diciéndole que al final deja que tus hombres entren en la casa 2, casa 4, yo voy a tirar al final y llegaré y te ganaré. Una cosa, hace una referencia al juego de Jauría de Perros, como si yo te dijera, sí, no importa, haz el gambito que quieras, que al final te hago jaque mate. Claro, vos entendés esa referencia porque conocés el juego, pero si vos no conocías el ajedrez, no sabés lo que es un gambito, lo que es un sacrificio, ni lo que es el jaque mate. Dice, ¿y este de qué carancho está hablando? Bueno, el tipo utiliza, obviamente, que bla bla bla, al final terminó perdiendo. A su animal lo pasó por encima. Pero contaba Finkel de que al parecer se ve que ya jugaban de chicos a esto. Y se ve que a Zurbanipal le daba una paliza por la forma en que se lo tira así. Pero claro, ahí tenés menciones que te dan un poco de data, pero son muy poquito. O comparaciones, por ejemplo, creo que tenemos algunas. Sabemos de pronto de que el Brandub tiene casillas específicas. Porque hay un texto que te dice que, bueno, que hay ciertas casillas que son propias del rey. Como, y haciendo una comparación, y haciendo juego de palabras, y hablando de otras cosas. Y te lo deja caer ahí, no te explica cómo se juega. Decir que tenemos un relevamiento hecho en el fin de 1700 de un holandés que pasaba justo por Laponia. Que está ahí arriba de Finlandia. Que qué carancho hacía ahí arriba, no sabemos. Estaría de paseo, haciendo turismo cuando no había turismo. Y vio a alguien de jugar ese juego y, bueno, tomó nota. Y entonces, bueno, agarrás esas reglas y te fijás en los datos que puedan aparecer perdidos en los textos de la época, del lugar donde es el Brandú. Y decís, ok, a ver, ahí en la casilla central y las esquinas son del rey. Bueno, ok, entonces capaz que solamente puede estar ahí, se tiene que arranca en el centro... Y sale por las esquinas, entonces te permite establecer algunas reglas más. Que capaz que no. Capaz que no se jugaba así, pero. Bueno. Qué sé yo. Pero podés ir ajustando. Obviamente que en cada pueblo capaz que había alguna regla diferente. Por lo cual tiene razón. Chandler te dice: no podés establecer una regla para todo. No podés ser tan rígido como ahora. Pero bueno, qué sé yo. Podés. Pues yo creo que podés hacer un reglamento más o menos jugable. Y no estoy de acuerdo para nada con lo que dice del molino romano. Del molino romano que es el molino de tres con forma de círculo. Porque es el Shishima. El Shishima se juega y está relevado en África. Está bien, ¿cómo Katsu llegó desde Roma hasta Kenia? Qué sé yo. Comercio, son tableros simples, se pueden jugar para pasar el rato, está cayendo, está lloviendo, bueno, África no sé si tanto, pero capaz que estás comerciando, está yendo por la ruta de comercio, estás esperando, estás en medio del desierto, hay que pasar la tormenta de arena, tenés que quedarte adentro ahí tapado en la tienda, tenés que hacer tiempo y bueno, jugás esos juegos, y esos juegos se pueden jugar con materiales muy simples
Y bueno, son juegos que podrían haber llegado hasta Kenia y podría haber llegado también desde Roma hasta... hasta... En el caso de la Altanzer acá, puede haber sido que el juego llegó hasta Mongolia. Puede ser. Puede ser que arrancara de otro lado y después terminara en Roma. No sabemos. Pero, a ver, creo que la forma más factible para jugar ese tipo del molino romano, que es el redondito, es jugarlo con las reglas de Yesima. Porque Yesima es un octógono, pero es lo mismo. O sea, podría ser un círculo y las reglas serían las mismas. No confundir con el Soro Yamatatu, que es un juego de, no de alineación, sino que es un juego de bloqueo. Ojo al piojo, no es lo mismo. El Yesima es el 3 en línea. Así que no estoy muy de acuerdo con eso. No sé por qué. Y aparte que nombra uno que en realidad no fue el primero. Hay otro texto anterior. Pero bueno, debe haber sido citado por el muchacho ese alemán. Y bueno. Que va a estar citando un libro alemán. Yo me fijé, es un libro alemán, no lo pude conseguir. Tampoco lo iba a poder leer, pero bueno. Así que nos queda ahí. Datos interesantes que podemos sacar. Que los niños y los adultos romanos jugaban diferentes juegos. Que los niños, cuando llegaban a la edad adulta, entregaban los juegos, los juguetes, como una... los donaban a... los ofrecían a los dioses, como para decir, bueno, ahora yo de mayor de edad, no me rompas, vieja, quiero hacer mi vida. Más o menos. Y entonces quizás ahí tenemos una diferencia en los juegos. De que en la época de Ovidio probablemente las mujeres y los hombres jugaban a lo mismo. Puede ser que en épocas griegas no. Cada uno tuviese sus juegos particulares. Y así tenemos. La verdad es que está bueno como introducción a este texto, porque ya te deja un poco bien parado para arrancar y después ponerte en específico a ver cada tipo de juego. Y bueno, próximamente tendremos la Trunculi y tendremos Pentagramai. Y después veremos. Ah, bueno, y a la Ars Amatoria vamos a ver un poquito lo que pueda sacar el limpio de la Ars Amatoria. A ver si podemos establecer qué juego está nombrando, que se lo confunde siempre con un juego con bolitas. Para mí está hablando de, como mínimo, un Tateti. Un 3 en línea. Pero, qué sé yo. Puede ser que sea algo un poquito más, más avanzado. Más tirando a 5 en línea o con diferentes tipos de líneas variables y más. No sé, tampoco se esmeran de explicarte demasiado. Ovidio, ponete las pilas, vas a enseñar. A ver, enseñá a jugar los juegos, no los dejes por la mitad. Los dejás así al borde de un ataque de muelas, loco. Nada, espero que hayan pasado bien, gente. A J, Mayo, no sé si está. Wilmer ya se fue. Pato, que por ahí anda por ahí, jugando al LOL, seguro. Seguro estás jugando al LOL. Apuesto que estás jugando al LOL y seguro que estás perdiendo. Qué malvado, che. Malvado. Así que, yo este paper va a aparecer en el próximo número de la revista. Después los voy a ir subiendo a la... Hay una página ahí abajo donde figuran los papers ya traducidos. Voy a hacer algunas correcciones porque hay una cosita en la traducción. Yo pondría las palabras de forma diferente. Voy a cambiar eso. Pero bueno, más o menos ya está. Y también voy a sumar los otros que ya les mostré antes. Esperen que hago un cambiazo. De paso cañazo. Creo que... No, este no es. Este es el primero, que es la versión, bueno, en el molino romano, cómo se juega, que es una conjetura, lo dice el tipo Merrill. Encima se llama Merrill, boludo. Re loco. Merrill significa Merrill, o sea, molino. ¿Te llamas molino de apellido? ¿Me estás jodiendo? Y hablas sobre el juego del molino. Pero, bueno, no, supongo que Merrill significará otra cosa, pero Merrill me suena a molino. En fin, tenemos este también que va a aparecer, y también va a aparecer el de Yesima, que, uy, cerré, bueno, no importa. De Yesima, que lo tengo acá. También el de Yesima, que es de Luis Crane.
Voy a ver si puedo conseguir algo de esta autora, porque la verdad que parece... me aparecen dos personas diferentes, en diferente época, y no sé muy bien. Porque no sé exactamente cuándo es que escribió este paper, no sé cuándo lo escribió. Voy a ver si encuentro algo... lo que encontré está escrito en máquina, o sea, como que está entregado a la universidad. O sea, es un trabajo para universitario. No sé, pero voy a ver si encuentro algo más. Cerramos acá. Así que pasamos a... Y bueno, recuerden que salió la publicación de Algo Habrán Jugado. Así que, gente bonita, métanse, descárguenselo y léanse los juegos nuevos, que son las variantes de chat de Chaupar. Y próximamente vamos a tener los juegos que faltan, Pentagramai, el Youth, el juego de la hiena, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo unos cuantos juegos más que me faltan, que van a aparecer próximamente, en el próximo número. Y una vez que terminemos con todo lo de carrera y captura, arrancaremos con lo de estrategia. Y ahí, agarrate Catalina, porque hay un montón de juegos de estrategia. Tengo para 4 años más o menos publicando juegos. Pero bueno. No, AJ, la publicidad para que vos te bajes, vos te pongas a leer qué hace bien, AJ, lea qué hace bien. Dejamos ahí como para que ustedes ya sepan. Abajo en la descripción, recuerden que tienen todos los enlaces. Ya está, y ahí está. Métanse en Discord, súmense a la comunidad, súmense también a las otras redes sociales, síganme igual. Mucho, la verdad, por Instagram ya casi ni lo uso. Estoy más en Discord, es donde publico más las cosas. Pero bueno, recuerden, tienen el blog Sauer también, sauerblogspot.com. Ahí también voy publicando todo lo que va apareciendo. Ahí está todo. Y bueno, después tienen el Rincón de Sauer en Facebook. Y qué sé yo, nada. Igual todas las direcciones están puestas así en la pantalla, no sé para qué carajo me basto. Y en algún momento volverá a saber juega mal en Twitch. O capaz que me pasaré a Kick, no sé. Voy a ver. Sacaré por los dos lugares a la vez, no sé. Lo que se pueda. Y nada, hasta acá llegó mi amor. Espero que la pasen bien. 5 me gusta, muy bien. 5 me gusta, vamos. Ya ha sido 5, vamos. Ojalá que cuando alguien vea esto dentro de 20 años haya 5.000 me gusta, pero no creo. AJ, gracias por estar. Mayo, Pato, Wilmer, ¿quién más estuvo? Alan. Y todos los que vean esto en diferido, les doy las gracias. Ya saben, suscríbanse, denle like al video. Apreten la campanita para que les avise cuando estoy haciendo un vivo. O suba algún otro video. Y también... Comenten que sea para vencer al algoritmo. Pongan comentario para vencer al algoritmo. Sí, pónganse en una cruzada medieval contra los algoritmos de YouTube. Y ahí está, le vamos a hacer la guerra. Así que dejen su comentario abajo. Escriban lo que quieran. Yo, salvo que pongan algo que no sé, nos haga quedar muy mal, pero muy mal. Y nos caigan el FBI así, me golpeen la puerta y me tiren abajo. Si no, yo los comentarios no los borro. Incluso si me dicen que soy un pelotudo, no hay problema. Lo dejo ahí, no hay drama. Todo comentario sirve para vencer al algoritmo. Y ya saben, nada. Acá estoy. Si quieren preguntar sobre algo, pueden dejar comentario. Pueden hacer preguntas a través de... Me pueden mandar un mail a través de algohabranjugado@gmail.com. O también me pueden preguntar a través del Discord, y si no, en cualquier video, pregunten ahí, aunque no tenga nada que ver, no importa. Tiene una duda sobre un juego, ponga ahí, yo averiguo y cualquier cosa después le comento. Comentario a favor del ajedrez. Sí, dale, tenemos que volver a jugar al ajedrez en ¿cómo se llama? En chess.com. Ojo ahí, va a volver a jugar al ajedrez en chess.com. Bueno, a jugar. Jugar es un término un poco amplio, digamos. Perder es más como un verbo mío, digamos. Se refiere a mí. Hay que volver a perder en chess.com. Y también vamos a tener que, bueno, probar... Bueno, y bueno, campeonato es una carta. Gente, prepárense. Voy a armando el campeonato en Discord. Después voy a... Por mañana me pongo y empiezo a proponer quién se suma. Y vamos a ir pactando
Yo por ahora, viernes a la noche y sábado a la noche me voy a poner y veo si domingo a la tarde hacer vivos. Estoy en eso. Hoy domingo a la tarde capaz que se puede juntar más gente. Díganme ustedes qué horarios y días les conviene. Vayanlo, no dejando los horarios. Propongan horarios para hacerlos vivos, para jugar, para jugar. Porque esto de hablar lo ven después, cuando están en el baño, lo escuchan cuando están en el baño, no hay problema. La cuestión es para jugar contra y formar la federación y que se vea la federación de juegos antiguos de mesa o FIJAM. Díganme en qué horarios les conviene a ustedes y qué días son los que podrían conectarse y jugar contra otros. Así yo voy organizando y voy viendo qué días podemos hacer los encuentros. La idea es que al menos haya un día, una vez por semana, y haya dos o tres partidos. Pongámosle. Así que, Campeonato de Suracarta 2023. Wilmer tiene que jugar y defender su título. Si no juega, hasta que, si no, Wilmer no juega, no hay campeonato. Wilmer tiene que estar para defender su título. El resto, el que pueda, puede, se manda y a tratar de sacarle el título. No queda otra. Sábados y domingos, lunes y martes y luego jueves y viernes. Los miércoles, ¿qué estás haciendo? O sea, el miércoles es el único lugar, el único día que labura Jota. Mirá vos. Está bien, está bien. No, no, el miércoles descansa, en realidad. Por eso, no, el miércoles descanso, no, no. Es día de anime, anime todo el día y olvídate. No, no te atiendo el miércoles. Bueno, yo lo que estoy viendo es por ahí a la tarde, hacer un día a la tarde como para enganchar a los viejos que ya duermen temprano, se van a dormir temprano. Además porque podemos hablar y demás. Porque quiero que charlen en los juegos. Así que capaz que volvamos, hacemos. El miércoles haces estudio de partidas. Discúlpeme, señora J, yo sabía que usted era un señor muy. En fin. Así que voy viendo. Ok, váyanme tirando y yo voy viendo ahí qué día conviene. Yo lo que estoy mirando con un poquito con lindos ojos es quizás el domingo a la tarde, que es el que están en sus casas seguro. Pasa que estoy pensando también en las diferencias de horario, porque las 5 de la tarde acá en Argentina son las 10 de la noche en España y son las 1 o 2 de la tarde en Centroamérica. Entonces tengo que ver qué horario es el que mejor va. Y un domingo, acá, un domingo, a las 10 de la noche ya te tenés que ir a dormir para ir a laburar el otro día, o sea que tampoco a los españoles tampoco les conviene. Igual creo que son todos latinoamericanos. Si hay españoles viendo esto, dejen el comentario. Hagan valer su derecho a decir, yo quiero horario como para que pueda jugar. Porque el resto somos todos americanos. Entonces yo puedo transmitir a las 2 de la mañana y en Centroamérica son las 12 o las 11. Y por ahí es. A J, no sé qué hora en tu casa. Debe ser las 11 o las 12. O sea que es razonable todavía el horario. Pero en España deben ser las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Bueno, ojo, también. El sábado, si se levantan temprano, si el español que se va a levantar temprano, si se fue a tomar unas cañas el sábado a la noche, el domingo hasta las 12, olvídate, no, no. Está complicado, está complicado, está complicado. Si no, voy a tener que hacer el horario de la transmisión a la misma hora que lo hace Vegeta y Willy Rex. Pero ¿cómo le ganó a Vegeta y a Willy Rex? Le vamos a ganar, le vamos a ganar igual y con juegos de mesa, lo vamos a lograr. Nos llevará el tiempo, pero lo lograremos, lo lograremos. Español medio trucho, pero bueno. Así que nada, me voy despidiendo. Dejen el horario que puedan, digan qué día les conviene. Yo estoy pensando si les conviene más a la noche o de día. Pero mañana me voy a Madagascar, necesito cambio de horario. A Madagascar, ¿a qué vas a hacer a Madagascar, a J? A mascar, te vas, a comer, te vas mañana, seguro. A morfar, seguramente, a un asado en algún lugar. No, a Madagascar, a mascar te vas. En fin, nada.
No sé quién queda, debe estar Mayo todavía. ¿Estará Mayo ahí? Suerte, AJ, Mayo y bueno, todos. Espero que la pasen bien y vamos organizando a través de Discord. Métanse ahí y vamos organizando el campeonato de Suracarta porque hay que sacarle el título a Wilmer. Wilmer. Wilmer, perdón, Wilmer. Nos estamos viendo en la próxima. Disfruten, pásenla bien. Yo sigo disfrutando la hermosa lluvia de porquería que y nada. Esto ya no da para más. ¿Qué van? 2:05. ¿Quién carajo se va a mancar 2 horas de disertación? Hay gente que sí. No sé. Nos estamos viendo, gente. Les deseo todo lo mejor. Y ya saben. Pásenla bien, jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero pórtense bien. O al menos inténtenlo por 10 minutos. Nos vemos en la próxima. Chau. ¿No me quedó nada acá? Sí, no. Ya vamos cerrando. Y vamos a poner música a fondo, porque aquí hay unos así como rompiendo todo. A full, a full, a full.